El agradecimiento por recibirnos y cuéntanos cuál es el motivo de la visita acá en el departamento, concretamente en el CURI. Bueno, buenos días. Andamos en el marco de la gira intergremial por rendición de cuenta a ANEP UDELAR. Concientizando un poco la sociedad rochense de cómo esta rendición de cuenta de alguna forma va a afectar sobre todo las estructuras medulares de la Universidad de la República y la ANEP también, pero en este caso la Universidad de la República en la cual trabajamos nosotros. ¿Cuál sería el grado de afectación? ¿En qué estaría concretamente dificultando las situaciones venideras, 6% que no se daría? Bueno, fíjate tú que de la solicitud original de la Universidad de la República, que es de 9.133 millones, solamente se nos da el 4,7%. Eso significa 430 millones de pesos para adecuación salarial, lo cual incumple incluso con nuestro acuerdo salarial, que son de 3.200.000 pesos, acordado en el 2014, 2015 con UTHC, AFUR y la institución. Entonces, también no se considera ninguno de los aspectos transversales en la cual basa su solicitud a la Universidad de la República, que tiene que ver precisamente con enseñanza, investigación, desarrollo, el acceso democrático a la parte terciaria, es decir, las becas estudiantiles. Nada de eso se estaría cumpliendo. Por ende, es compleja la situación, muy compleja y lamentable. Diríamos que, bueno, con esta gira lo que estamos tratando es ver si a través de los diferentes sindicatos podemos llegar al máximo posible de aquellas personas que puedan cambiar esta realidad, sobre todo los diputados, donde ahí realmente tendrán que poner su voto para ver de reasignar recursos, porque otra cosa ya no se puede hacer dentro de esta rendición de cuentas, más que reasignar recursos de un lado para el otro. Pero bueno, es ahí donde estamos apostando fuertemente. ¿Son optimistas respecto a esto? Si no fuéramos optimistas, no estaríamos en la lucha. Digo, fíjate tú que en el 2016, en esta misma instancia, cuando nos querían hacer el recorte por 646 millones de pesos para el UDELAR, todo el mundo nos decía que era imposible, y bueno, salimos a la calle y logramos con lucha sacar adelante el recorte. Es decir, vamos a seguir luchando, vamos a seguir reivindicando, como siempre, y como el deber que tenemos de pelear por educación no nos queda otra, así que vamos a ir arriba y llevar esto a las últimas consecuencias. Es un tema sensible este. ¿Cómo lo ha tomado la población en general? ¿Cómo lo notan ustedes? Se está concientizando, sobre todo al interior, ¿no? Que es donde más cuesta a veces llegar y es como que parece que estamos muy lejos de que nos afecte, pero lo está tomando creo que bien y creo que se está logrando concientizar al respecto. Digo, fíjense que, a ver, en el 2009-2010 teníamos un porcentaje de un 3% de estudiantes que estaban estudiando, que iban de Montevideo para el interior, por ejemplo. Hoy ese porcentaje sobrepasó el 12%. Hay muchos estudiantes de trabajadores que están allí por primera vez, es decir, es la primera generación dentro de su familia que están estudiando ahí en los propios departamentos y también haciendo el trabajo regional, la regionalización, es decir, el proceso de descentralización, como lo llevó a cabo la universidad, se da justamente en el octubre de 2017 y comienzo del 2018. Entonces, ese proceso es el que se pone en riesgo incluso porque carreras incluso que hoy están con cupo, como el ICES, por ejemplo, la educación física, que queríamos que este año precisamente se fuera abierta, otras carreras puedan inclusive hasta cerrar o transformarse en cupo también. Es decir, todos aquellos egresados que salen de la ANEP con ganas y expectativas de seguir cursando la parte terciaria, se puede ver afectado. Fíjense que estamos hablando del 4,7% de la solicitud. Estamos muy por debajo, muy lejos del 6% como se nos había prometido. ¿Hay medidas a tomarse en las próximas horas, próximos días? Sí, acabamos de resolver en nuestro plenario federal, ahí que se llevó a cabo en la ciudad de Paysandú, el paro para el día 25, paro de 24 horas, conjuntamente con ADUR. Y bueno, la FEU también está ahí tomando resoluciones. Y bueno, tratando de trabajar con la CESEU, con la Coordinadora de Sindicatos de la Educación, seguramente se va a llevar a cabo en conjunto. Esa es un poco la idea, vamos a trabajar al respecto para que ese paro se lleve a través de toda la educación. Y también trabajando una asamblea general para el 1 de agosto, donde ahí definiremos medidas, propuestas y las medidas sobre todo que vamos a seguir tomando dependiendo un poco del avance. Avance que todavía no se ha visto reflejado. Gracias por la nota. Gracias a ustedes por el tiempo y bueno, un saludo a toda la ciudad de Rocha.